Empori, el valor del conocimiento. Sigamos hablando en Fórum Académico de la renta gravable alternativa y de la retención mínima. En este caso, sobre el tema de los pagos indirectos que se realizan a las personas a cargo o a los familiares de los trabajadores por concepto de salud y por concepto de educación, que tienen algunas posibilidades de deducirlos de la base en cuanto a lo que tiene que ver con la retención en la fuente antes de la reforma tributaria y de que tuviéramos la retención mínima. Veamos qué nos dice la Administración de Impuestos sobre este particular. Los pagos indirectos por educación y salud a trabajadores no se deducen de la base gravable alternativa y de la base de la retención mínima. Administración de Impuestos. Pero desarrollemos un poco ese tema para comprender de qué se trata. La DIAN, mediante un reciente oficio, realizó precisiones respecto de la retención en la fuente mínima para empleados y cuáles son los ingresos y elementos que componen esa retención mínima, así como la base gravable. Al respecto, la Administración Tributaria hace referencia a los siguientes artículos del Código del Estatuto Tributario. Artículo 206. Rentas de trabajo exentas. Están gravadas con el impuesto sobre la renta y complementarios la totalidad de los pagos o abonos en cuenta provenientes de la relación laboral o legal o reglamentaria, con excepción de los siguientes. Y allí el artículo 206 nos trae una completa enunciación de forma taxativa sobre aquellas situaciones o sobre aquellos pagos que se encuentran exentos para esas relaciones laborales, legales o reglamentarias. Y tendríamos para decir lo siguiente. Lo anterior para indicar que todos los ingresos de la relación laboral se encuentran gravados, regla general, incluyendo los pagos directos, tanto como los pagos indirectos, con la sola excepción de los que taxativamente se encuentran indicados en el artículo 206 del Estatuto Tributario. Es así como tenemos la siguiente regla general. Todos los ingresos que reciban las personas que tienen una posición laboral, legal o reglamentaria, un contrato, son ingresos gravados con el impuesto de renta y complementarios. Ahora bien, los que taxativamente se encuentran exentos, pues no lo están. Y cuando digo taxativamente se encuentran exentos, es solo los que se encuentren exentos para el tipo de impuesto de renta que vamos a calcular, porque si se trata de una renta ordinaria, por el sistema ordinario, pues tendrá una posibilidad de unas exenciones y unas deducciones. Si se trata de una renta gravable alternativa, serán otras. Igual ocurre con la retención en la fuente. Pero miremos más. El decreto reglamentario 3750 del 86, en su artículo 5, dijo lo siguiente. Para efectos de lo previsto en los artículos anteriores, constituyen pagos indirectos hechos al trabajador los pagos que efectúe el patrono a terceras personas por la prestación de servicios o la adquisición de bienes destinados al trabajador o a su cónyuge, o a las personas vinculadas con él por parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, siempre y cuando no constituyan ingreso propio en cabeza de las personas vinculadas al trabajador. Y no se trate de las cuotas de que por ley deban aportar los patronos a entidades tales como el Instituto de Seguros Sociales, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Servicio Nacional de Aprendizaje y las Cajas de Compensación Familiar. Recordemos que esta norma es de 1986. Además, nos dice en su segundo inciso que de esos pagos no están. Se excluyen los pagos que el patrón efectúe por concepto de educación, salud, alimentación, que ya tuvo discusión ante la Corte, y en la parte que no exceda el valor promedio que se reconoce a la generalidad de los trabajadores de la respectiva empresa por tales conceptos, y siempre y cuando correspondan a programas permanentes de la misma para con los trabajadores. Ahí lo que tenemos entonces es un decreto reglamentario que nos dice cuándo esos pagos indirectos forman parte y cuándo esos pagos indirectos no forman parte. Y no forman parte solamente aquellos de salud y educación bajo programas permanentes y que no difieran de otros trabajadores de la misma organización. Esto para efecto del cálculo del impuesto de renta y complementarios. ¿Qué dice la DIAN entonces al respecto de esa situación? La DIAN ha indicado lo siguiente respecto a la retención en la fuente por los pagos indirectos.
Este despacho ha sostenido reiteradamente, con fundamento en el artículo 206 del Estatuto Tributario, que el no sometimiento a retención en la fuente de los pagos indirectos que cumplan los requisitos señalados en el inciso segundo del artículo 5 del decreto reglamentario 3750 del 86 no aplica que dejen de ser un ingreso indirecto o que no estén gravados con el impuesto sobre la renta en cabeza del trabajador. Y aquí es muy importante tener en cuenta esa situación. Una cosa es la retención en la fuente y otra cosa es el impuesto de renta. Muchos me dirán, pero mire, es que la retención en la fuente es tan solo el anticipo del impuesto de renta. Sí, pero no es cierto que las normas aplicables al impuesto de renta sean las mismas normas aplicables a la retención en la fuente. Si algo es deducción o está exento para efectos del cálculo de retención en la fuente, no significa que sea exento, sea una deducción o sea un beneficio que pueda tomarse en el impuesto de renta ni tampoco en la renta gravable alternativa del IMAN o del IMAS. Lo que quiero decir con esto es que una cosa es la retención en la fuente y otra cosa es la determinación del impuesto de renta. Y la doctrina es absolutamente válida y en ello tiene razón la administración tributaria. Cada tributo de forma particular y cada mecanismo de retención de forma particular establecerá cuáles son los elementos que conforman o no la base gravable, que constituyen exenciones o que constituyen en su momento deducciones. Y esto lo soporta además en diferentes posturas que ha tenido la división normativa. Miremos qué nos dice. De acuerdo con lo dispuesto en el inciso primero, el artículo 207 del Estatuto Tributario, todo pago que reciba el trabajador producto de una relación laboral, legal o reglamentaria está gravado, con excepción de los expresamente indicados en la misma norma, y como ingresos gravados que son, están sometidos a retención en la fuente. El artículo 5 del decreto 3750 del 86 involucra por ello como sometidos a retención los pagos indirectos que efectúa el empleador a terceras personas por la adquisición de bienes o prestación de servicios que beneficien al trabajador, su cónyuge o personas vinculadas a él por parentesco. Y además nos dice, en el inciso segundo, excluye de retención los pagos indirectos que cumplan las condiciones señaladas en dicho artículo, los cuales en el área de educación exige que se trate de planes que beneficien a la totalidad de trabajadores de la empresa, que no excedan el valor promedio reconocido en los programas y que sean programas permanentes de la empresa. La anterior exclusión de retención no está indicando que los pagos indirectos dejen de ser ingresos gravados para el trabajador, pues como lo indica el artículo 207 del Estatuto Tributario, la totalidad de los pagos laborales son gravables. Aquí tenemos entonces una primera deducción. El hecho de que el artículo 6 de este decreto del 86 indique que podrán salir de la base gravable para efectos de la retención los pagos a salud y los pagos a educación que sean indirectos, no significa que hayan dejado de ser gravados, en este caso, con el impuesto de renta, y mucho menos para una norma novísima, como es el caso de la renta gravable alternativa para los casos de IMAN y para los casos de IMAS. Adicionalmente, nos ha dicho la DIAN lo siguiente respecto del decreto 3750 del 86. Es importante hacer énfasis en que las condiciones y abajo los requisitos expuestos del decreto 3750 del 86 excluye de la base de retención estos pagos, mas no está con ello indicando que dejen de ser un ingreso gravado para el trabajador, tema que como ya se dijo lo regula el artículo 206 del Estatuto Tributario, el cual es absolutamente claro al involucrar todo pago laboral como ingreso gravable. Queda claro entonces que, de acuerdo con la doctrina vigente, en el sistema ordinario de determinación de la renta, la totalidad de los pagos indirectos por concepto de educación y salud constituyen un ingreso gravable en la cabeza o en cabeza del trabajador. Y esta posición también la ha asumido el Consejo de Estado. Miremos qué dice el Consejo de Estado en una de sus sentencias. En efecto, en dicho concepto, se había concluido que el inciso segundo del artículo 5 del decreto 3750 del 86 se entendía derogado tácitamente por el artículo 15 de la ley 788 de 2002, que adicionó el artículo 87.1 del Estatuto Tributario. Y en consecuencia, para la procedencia de la deducción, todos los pagos efectuados al trabajador directa o indirectamente deberían formar parte de la base para aplicar la retención en la fuente por ingresos laborales y se excluía únicamente los no constitutivos de ingreso gravable y los exentos. Así entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que este artículo, digamos, reñía en su momento con el 87.1, pero era un asunto meramente interpretativo. Recordemos que el 87.1 me dice que debe estar sometido a retención en la fuente todos los pagos que yo realice al trabajador.
Por lo tanto, si yo no le hacía retención en la fuente en los temas que tenían que ver con educación y salud, que eran pagos indirectos, pues entonces no iba a tener derecho a cierto costo o a cierta deducción. La interpretación que finalmente dio el Consejo de Estado es: nada tiene que ver lo uno con lo otro. Si no está obligado a realizar la retención en la fuente y no se realiza la retención en la fuente, entonces el pago es deducible para el empleador. Aquí ya no estamos hablando del empleado, estamos hablando del empleador. ¿Qué más nos dice? Por ende, un empleador no podía solicitar como deducción los pagos que no hubiesen sido sometidos a retención en la fuente por concepto de renta, excepto cuando el ingreso no fuere gravado o cuando fuere exento en cabeza del trabajador. Dicho de otra manera, el artículo 87 de un estatuto tributario había limitado la exclusión de retención en la fuente únicamente a los pagos no constitutivos de ingreso gravable y exentos para el trabajador. Los demás, para que fueran deducibles, deberían someterse a la retención en la fuente. Y dice además el artículo 87.1 lo siguiente, para entender un poco cómo el 87.1 limitaba las deducciones, en este caso no del empleado, sino del empleador que no realizaba retención en la fuente sobre esos temas. Miremos qué es el 87.1. Otros gastos originados en la relación laboral no deducibles. Los contribuyentes no podrán solicitar como costo de deducción los pagos cuya finalidad sea remunerar de alguna forma y que no hayan formado parte de la base de retención en la fuente por ingresos laborales. Exceptúese de la anterior disposición los pagos no constitutivos de ingreso gravable o exentos para el trabajador, de conformidad con las normas tributarias incluidos los previstos en el artículo 387 del Estatuto Tributario. Para esto, habría que hacernos entonces una pregunta con base en ese artículo y para entender un poco lo que dice el Consejo de Estado. Miremos cuál sería la pregunta. ¿Qué sucede con los pagos que los patronos realizan a terceras personas por concepto de educación, salud y alimentación para sus trabajadores? Dice el Consejo de Estado. Los pagos que los patronos efectúen a terceras personas por concepto de educación, salud y alimentación para sus trabajadores o sus familias que cumplan con los requisitos exigidos en el artículo 5 del decreto 3750 al 86 y el artículo 387 del Estatuto Tributario para no estar sujetos a retención en cabeza del empleado son deducibles por tratarse de pagos laborales indirectos que de conformidad con las normas tributarias no están sujetos a retención en la fuente y en consecuencia están exceptuados de la limitación prevista en el artículo 15 de la ley 788 del año 2002. Y es que es un imposible entonces para el empleador si realiza un pago indirecto por educación, si realiza un pago indirecto por salud y la ley dice no entra en la base para retención, pues practicar la retención sería un asunto ilegal o por lo menos no reglamentario. Así las cosas entonces, cuando el empleador vaya a realizar uno de estos pagos, no tiene necesidad de realizar la retención en la fuente para que sea deducible, ya que la misma ley le dio la oportunidad al trabajador de que dicho pago no entrara en la base de retención. Nos haríamos adicionalmente las siguientes observaciones, según el mismo Consejo de Estado. De acuerdo con la interpretación extensiva del artículo 87.1 del Estatuto Tributario que hace el Consejo de Estado, procede la deducción de los pagos laborales sin que se haya practicado retención en la fuente, cuando los pagos no constituyen ingreso gravable o sean exentos y cuando por disposición expresa no están sometidos a retención en la fuente, como es el caso contemplado en el inciso segundo del artículo 5 del decreto 3750 del 86. Así las cosas, se colige que en el sistema ordinario de determinación de la renta, los pagos indirectos por concepto de salud y educación son ingresos laborales gravables para el empleado. Sin embargo, para la procedencia de la deducción no se requiere la práctica de retención en la fuente, en virtud de la exclusión expresa consagrada en el artículo 5 del decreto 3750 de 1986. Y esa es, digamos, la conclusión. Pero ahora nos tenemos que trasladar a otro escenario y es el artículo 332 del Estatuto Tributario, que dice lo siguiente: determinación de la renta gravable alternativa. De la suma total de los ingresos obtenidos en el respectivo periodo gravable, se podrán restar única y exclusivamente los conceptos relacionados a continuación y el resultado que se obtenga constituye la renta gravable alternativa. Miren ustedes que cuando hablamos de renta gravable alternativa, no estamos hablando de renta ordinaria. Estamos hablando de una renta especial y estamos hablando de una renta gravable que no es ni tan alternativa y que tampoco corresponde a un mínimo, sino que corresponde a una renta que hay que determinar para compararla con otra renta ordinaria y finalmente
tributar por aquella renta que sea mucho más grande. Esa renta gravable alternativa solamente determinó que existen algunas cosas que se pueden deducir de su base gravable y veamos cuáles son aquellas cosas. A. Los dividendos y participaciones no grabadas en clasesa del socio o accionista de conformidad con lo previsto en los artículos 48 y 49 del estatuto. B. El valor de las indemnizaciones en dinero o en especie que se reciban en virtud de seguros de daño en la parte correspondiente al daño emergente de conformidad con el artículo 45 del estatuto. C. Los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social a cargo del empleado. D. Los gastos de representación considerados como exentos del impuesto sobre la renta según los requisitos y límites establecidos en el numeral séptimo del artículo 206 del estatuto. E. Los pagos catastróficos con todas sus condiciones. Para la procedencia de esta deducción, el contribuyente deberá contar con todos los soportes y documentos idóneos donde conste la naturaleza de los pagos por el concepto de catastróficos, su cuantía y el hecho de que hayan sido realizados ante una entidad del sector de salud efectivamente autorizada y vigilada por la Superintendencia de Salud. Y ese mismo tratamiento aplicará para los pagos catastróficos en salud en el exterior que deben ser realizados a una entidad reconocida del sector salud debidamente comprobados por el Gobierno Nacional. ¿Y qué más se puede deducir de esa base? F. El monto de las pérdidas sufridas en el año originadas por desastres o calamidades públicas declaradas en los términos establecidos por el Gobierno Nacional. G. Los aportes obligatorios al sistema de seguridad social cancelados durante el respectivo año gravable sobre el salario pagado a un empleado o empleada del servicio doméstico. Los trabajadores del servicio doméstico que el contribuyente contrate a través de empresas de servicios temporales no darán derecho al beneficio tributario a que se refiere el artículo. Y H. El costo fiscal determinado de acuerdo con las normas contenidas en el capítulo segundo, título primero del libro 1 del estatuto, de los bienes enajenados siempre y cuando no formen parte del giro ordinario de los negocios de ese contribuyente, y las indemnizaciones por seguros de vida, el exceso del salario básico de los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de Policía, el seguro por muerte y la compensación por muerte de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, la indemnización por accidente de trabajo o enfermedad, licencia de maternidad o gastos funerarios, los retiros de los fondos de cesantías que efectúen los beneficiarios o partícipes sobre los efectuados a los empleadores a título de cesantía de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2 del Estatuto Tributario, y los retiros o estos retiros deberán ser sujetos a retención en la fuente bajo ningún concepto de impuesto sobre la renta para los beneficiarios o partícipes. Como ustedes pueden ver, este artículo de la renta gravable alternativa trae taxativamente que no hace parte. Así las cosas, no nos está hablando de ningún ingreso indirecto recibido por el trabajador, por lo tanto son para la renta gravable alternativa taxativamente los que son, de lo contrario son la totalidad de los ingresos. Miremos en conclusiones nos da la Administración de Impuestos al respecto entonces. Dado que el artículo 332 del Estatuto Tributario no hace referencia alguna a los pagos indirectos efectuados a los trabajadores, fácilmente se colige que estos hacen parte integrante del total de los ingresos obtenidos en el respectivo periodo gravable y que no es factible detraerlos para determinar la renta gravable alternativa. En este orden de ideas, es preciso insistir que en el mecanismo de retención en la fuente mínima consagrado en el artículo 384 del Estatuto Tributario, busca el impuesto mínimo alternativo nacional se recaude a lo largo del mismo periodo gravable, razón por la cual no hay lugar a disminuir la base de retención en la fuente mínima con factores distintos a los taxativamente señalados en el artículo 384 del Estatuto y el artículo 6 del Decreto Reglamentario 1070 del año 2013. Dos conclusiones entonces relevantes. No se puede detraer de la renta gravable alternativa sino lo que diga la renta gravable alternativa y su conformación en el artículo 232 del Estatuto Tributario. Pero además, en el caso de la retención en la fuente, si la retención en la fuente es la retención en la fuente mínima, entonces no podrá detraerse de la base de la retención sino lo que establece la ley como posibilidad de restar de esa base gravable. Así las cosas, todos los otros beneficios o todas las otras posibles detracciones que teníamos de la base gravable de retención se quedaron en el pasado tras la aparición de la retención en la fuente mínima a aplicar a los trabajadores y la renta gravable alternativa. Sobre esos temas, sobre la complejidad de la categoría de empleados, la renta gravable alternativa y la retención en la fuente mínima, puede encontrar mucho más acá en Forum. Visite nuestra página web,
www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.